Excelente martes. Estos son los titulares de Ciber TV Noticias Monterrey. Pasan los días y poco a poco empiezan a salir más evidencias en el caso de la desaparición y muerte de la joven Devani en el municipio de Escobedo. El motel Nueva Castilla es resguardado por las autoridades al negar el acceso a los videos de vigilancia. Además, ni el gobernador de Nuevo León, Samuel García, ni el secretario de gobierno, Javier Navarro Velasco, pudieron atender a los familiares de Yolanda Martínez. La mujer de 26 años de edad reportada como desaparecida desde el 31 de marzo. Y lamentablemente, las mujeres en México viven en medio de la violencia. Un estudio dado a conocer por la Cámara de Diputados muestra que al día mueren 10 mujeres de forma violenta. Hoy le vamos a presentar un video donde se muestra cómo un exfuncionario municipal en Ciudad Victoria, Tamaulipas, le grita insultos y hace señas obscenas a mujeres que protestaban por los feminicidios y las desapariciones. Además, la pandemia está por terminar en México, así lo declaró el subsecretario de Salud a nivel federal, Hugo López-Gatell, quien además explicó que el país tiene criterios suficientes para pasar al estado endémico. Es más, hasta el cubreboca ya no es imprescindible. Además, Elon Musk es el nuevo dueño de Twitter. Empezó poco a poco comprando acciones y ayer trascendió que el empresario desembolsó 44 mil millones de dólares para comprar la red social. Imagínense toda esta información y más, pero viene un avance en los deportes con Rafa Martínez. Nayeli, muy buenos días. Hoy en la sección de los deportes platicaremos de lo que sucedió en el clásico regiomontano femenil y también, por supuesto, ahondaremos en detalles de la Champions League. Muchas gracias, Rafa. ¿Y qué veremos en los espectáculos con Poncho Pérez? Nayeli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto en esta mañana. Más adelante en los espectáculos, Bad Bunny no solamente pisa los escenarios musicales, sino que poco a poco entra más al mundo del cine. Más adelante tengo todos los detalles. Gracias, Poncho. ¿Y qué vamos a ver también en el pronóstico del tiempo con nuestra compañera Julie Castillo? Buenos días, gracias Nayeli, excelente martes para todos, como siempre un gusto poder saludarlo, gracias por acompañarnos y es momento de conocer un avance del pronóstico del tiempo y para esta jornada nuevamente se pronostican lluvias de moderadas a intensas para algunas zonas del área metropolitana, esto acompañado con descarga eléctrica, así que extremar precauciones y la temperatura máxima alcanzando los 22 grados centígrados con la humedad relativa de 83% y a las 10 de la noche un ligero descenso en la temperatura y el pronóstico de precipitación también va a continuar activo, marcando los 20 grados centígrados y la humedad en el ambiente de 87%. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros. Gracias, Julie. Gracias a usted también por sintonizarnos a precisamente siendo las 10 de la mañana con 8 minutos. Nosotros vamos a enlazarnos con Marcel Pasarón con todo el tema también de seguridad en el estado. Marcial, ¿qué tal? Adelante con la información. Buenos días. Hola Nayeli, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, vamos a darte a conocer la información en cuanto a la nota policíaca de las últimas horas. Primero, vamos hasta el municipio de Gualahuises, en este lugar. Las imágenes que te vamos a mostrar, pues corresponden a la ubicación de dos camionetas en las cuales transportaban a migrantes indocumentados. Estas personas fueron rastreadas luego de una llamada que llegó a las instalaciones de la policía de Gualahuises. De inmediato se organiza un fuerte operativo en el cual participan elementos municipales, también Fuerza Civil y elementos del Instituto Nacional de Migración. Después de rastrear por varios minutos y por varios kilómetros la carretera nacional, logran ubicar a estas dos camionetas sobre a la altura, más bien del municipio de Montemorelos, donde los interceptan y aquí aseguran a varios migrantes indocumentados, la mayoría centroamericanos, que pues buscan llegar a la frontera con Estados Unidos. Ya estas personas se encuentran bajo el resguardo de las autoridades federales. Por otra parte, también ahora vamos a darte a conocer otra información en torno a la detención de un joven de 19 años de edad. Este joven que fue interceptado por elementos de la policía de Guadalupe
Fue identificado como Lino Alejandro, de 19 años de edad. Él fue detenido en el cruce de la calle de Mármol e Ignacio Comonfort en la colonia Rafael Ramírez, cuando traía en su poder 18 cartuchos calibre 5.56x45, también un cartucho 7.62, que son para las armas de alto poder, fusil AR-15 y también cuerno de chivo. También traía cartuchos calibre 40, un cargador para arma larga y arma corta, además de una caja con balas calibre 22. Además de esto, traía en su poder alrededor de 35,000 pesos, los cuales ya quedaron asegurados por las autoridades municipales, quienes dieron vista también a las autoridades federales. Por otra parte, ahora vamos también a otra información de lo que ha sucedido aquí en la ciudad. Estas imágenes son de lo que sucedió ayer durante el aguacero que azotó en la zona metropolitana de Monterrey, en la cual, bueno, hubo muchas afectaciones. Protección Civil da a conocer que durante estos hechos hubo 40 cables que fueron reportados que estuvieron que colgaron de los postes, también 36 cortocircuitos que provocaron afectaciones en la energía eléctrica en varias colonias, 35 árboles que fueron que cayeron debido a esta tormenta, 15 automóviles que quedaron varados en diferentes avenidas y calles de la ciudad de Monterrey, 2 vehículos que se incendiaron. Además de esto, también hubo encharcamientos, inundaciones. Afortunadamente, hasta el momento no se ha reportado que haya personas desaparecidas debido a este torrencial que cayó entre la noche del día de ayer y madrugada del día de hoy. Así que, bueno, esperemos que no haya ningún reporte de personas que hayan sido arrastradas por las fuertes corrientes que se presentaron después de este diluvio. Por otra parte, también ahora vámonos hacia lo que es el sur del estado de Nuevo León, en este lugar, sobre la carretera que comunica entre el municipio de Allende y Cadereyta, a la altura del poblado Atongo de Arriba. En este sitio, el chofer de un tráiler que, bueno, descendió de su vehículo y atacó con un tubo a un hombre de 70 años de edad que viajaba en su vehículo. Este hombre, conductor, pues al verse agredido por el conductor de este tráiler, que fue identificado como Raúl García Espinosa, de 26 años de edad, bueno, este señor sacó su pistola y le dispara en una ocasión. Él permanece en este lugar hasta que llegaron los elementos de la policía y lo detienen, pero da su versión de que, bueno, el chofer de este tráiler le venía dando cerrones, se detienen sobre esa carretera. Este joven, Raúl García, se baja con un tubo, le destroza el vidrio del lado izquierdo, pues él tuvo que sacar su pistola para defenderse. Y de último momento, Nayeli, quiero informarte que allá en el municipio de Santa Catarina se reportó la detención de una persona que resultó lesionada por disparos de arma de fuego. Esto ocurrió sobre la avenida Bosques de la Huasteca y también en la calle Torre Norte, allá en el municipio de Santa Catarina. Todavía hay una fuerte movilización debido a estos hechos allá en el municipio hacia el poniente de la ciudad de Monterrey. Es que, Nayeli, bueno, esta es la información de lo que hasta el momento ha sucedido aquí en la ciudad. Perfecto, Marcial, muchas gracias. Vamos a estar pendientes de lo que digan las autoridades. Buen día. Hasta luego, muy buenos días. Y bueno, el caso de Devani Escobar vuelve a dar un giro, pues ahora se revelaron más videos en donde se aprecia a la joven entrar al motel Nueva Castilla, lugar donde fue encontrada sin vida. Además, las autoridades localizaron su teléfono celular. Con ello, se podría brindar más información a la investigación. Durante una entrevista, el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, dio a conocer que se encontró el teléfono celular de la joven Devani Escobar, mismo que será analizado. El funcionario informó que el aparato fue localizado sumergido en el agua, aunque no junto al cuerpo, pero sí cerca de la zona. Agregó que se ha buscado a un experto en análisis telefónico para poder recuperar la mayor información posible del móvil. Además, dijo que los exámenes de alcoholemia y toxicología de Devani se han tardado debido a las circunstancias en que sus restos fueron hallados. Por otra parte, este lunes se dio a conocer que, de acuerdo a la información obtenida de varios videos de cámaras de seguridad del motel Nueva Castilla, Devani Escobar entró al inmueble y caminó cerca de la cisterna donde fue hallado su cuerpo.
El funcionario detalló que en uno de ellos se observa a Devani permanecer unos minutos en el restaurante. Después se dirigió hacia el área de la alberca y de manera paralela caminar a la alberca que se encuentra entre el hotel y la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, donde se localiza la cisterna. Además de videos del exterior de la Quinta El Diamante, lugar donde la joven había acudido a una fiesta. En tanto, los dueños del motel Nueva Castilla continúan negando la existencia de un video de los hechos. De acuerdo al vicefiscal, esto es un delito grave porque está obstaculizando la investigación. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Gracias a Salma por esta información. Y mira, hablando precisamente en este tema, la investigación sobre la muerte de Devani Escobar, pues obtuvo el fin de semana tres videos en los que se observa a la estudiante de 18 años entrar y caminar sola por varios puntos del motel Nueva Castilla, esto en Escobedo. Esto, pues la madrugada de su desaparición, así lo informó ayer Luis Enrique Orozco, vicefiscal del Ministerio Público. El recorrido se dio entre las 4:30 y las 5 de la mañana del día de 9 de abril y el funcionario pues narró que las imágenes captan a Devani caminar hasta poco antes de la zona de cisternas del motel. Ya lo estamos observando en la pantalla, donde su cuerpo fue hallado el pasado jueves, pero aún pues no tienen elementos para saber qué pasó en esa área específicamente. El vicefiscal señaló que las imágenes muestran que la estudiante de Derecho de la UNL pues caminó siempre por zonas iluminadas por luces del motel y el alumbrado público, cuando las versiones previas apuntaban a que el área estaba en penumbras. La primera de las cámaras del motel con Orozco se encuentra precisamente a la altura de la pluma del acceso de la recepción, donde se ve la silueta de una mujer con las características específicas de Devani, con su complexión física, su altura, su vestimenta y algunos accesorios personales. La familia corrobora que ellos creen que se trata de Devani en la segunda cámara, precisamente que captó precisamente a esta joven que está instalada dentro del restaurante del motel, que está también abandonado. Orozco señaló que Devani, luego de entrar por la entrada principal del motel, bordeó la estructura circular del restaurante, pero sin caminar hacia la recepción, y en lugar de eso, avanzó hasta la zona de cisternas que presuntamente estaban abiertas sin tapas. Ella se asoma al interior del restaurante a través de una puerta de cristal, así lo contó, y en otro momento, pues camina de un lado hacia el otro del restaurante. Igual, no se observa alguna otra persona detrás de ella o a su lado, así lo dijo, para después permanecer por algunos minutos en un rincón en la zona precisamente de la coyuntura que hace justamente la barda limítrofe y la estructura circular del restaurante. Finalmente, añadió en un tercer momento que camina en forma paralela a la barda limítrofe del inmueble, un lugar iluminado, y en el sentido en que se encuentran orientadas tres fosas que componen la cisterna en la que fue encontrada lamentablemente sin vida. Mira, aunque el caso de Devani Susana Escobar Basaldúa, ya fichado como feminicidio, sigue en análisis por parte también de la Fiscalía de Nuevo León, los padres de la joven se encuentran en espera de los resultados del segundo peritaje realizado por un equipo externo certificado. Mario Escobar, el padre de la joven fallecida, dijo que esperan entre hoy martes obtener el resultado del informe. Escobar aclaró que la contratación del segundo peritaje corrió por su cuenta y será comparado con los resultados de la Fiscalía del Estado. Hay que ver también los resultados. Y mire, los familiares de la joven Yolanda Martínez Cadena, quien se encuentra desaparecida, esto desde el 31 de marzo, mantuvieron una reunión con autoridades del gobierno de Nuevo León para trazar un plan de trabajo de que con la localización de la joven obviamente sea lo más oportuno. Los familiares de Yolanda pudieron dialogar con el subsecretario de gobierno, Víctor Cabrera, para estar al tanto de la situación por la que atraviesa la familia. El señor Gerardo Martínez pedía una entrevista por el gobernador también Samuel García Sepúlveda, pero este se encuentra en la ciudad de Texas. Y mire, a continuación vamos a pasarle una pizarra a la cual usted debe de ponerle toda la atención del mundo. Se trata sobre la información muy importante de diputados y legisladores federales que trata precisamente sobre la violencia y los feminicidios que están pasando lamentablemente desde enero a marzo de este año en las mujeres. Esto es a nivel nacional. Y es que 10 mujeres son asesinadas de forma violenta al día. 628 mujeres víctimas de homicidio doloso, 229 de estos presuntos delitos de feminicidio. 56.224 son los presuntos delitos de violencia familiar. 625 de estos personas que son violentadas en su hogar al día.
Esto quiere decir que son las mujeres que son violentadas dentro del hogar por violencia intrafamiliar. 5,315 son los presuntos delitos de violación que sufren las mujeres. 54 de estos son las mujeres que son violadas al día. Muy lamentable. 4,122 son los presuntos delitos de violencia de género en todas sus modalidades distintas. La violencia familiar, 46 de ellas son casos al día. Las cifras más altas de las que se tiene registro que acontecieron precisamente en el marzo de 2022, son 2,287 de los delitos de violación, 1,684 delitos de violencia de género en todas las modalidades que ya habíamos comentado, 334 que son las mujeres de víctimas de extorsión, 193 víctimas de corrupción de menores y 28,832 que son llamadas al 911, esto por violencia contra la mujer. Al menos aquí quedó esta pizarra, queremos saber su opinión referente a este tema. Coméntenos en esta transmisión en vivo acerca de pues esta información muy lamentable que está pasando a nivel nacional referente a las desapariciones y a la violencia contra la mujer. Y mire, ponga atención porque está este reporte de búsqueda de este joven de 28 años con el nombre de José Pedro Estrada Contreras. Este joven tiene las marcas, las señas particulares de marcas de acné en el rostro, un tatuaje en el cuello con el nombre de José Pedro, unas estrellas en uno de los brazos, los nombres de Mirna y Pedro, el dibujo también de una mona, en el hombro izquierdo una estrella y en el estómago un diamante, un piercing también en la nariz. La vestimenta es un pantalón azul claro, camisa color azul con una raya blanca en el cuello y tenis color blanco con rojo. Atención porque el lugar de desaparición de este joven José Pedro fue en la colonia Villa de Alcalí, esto en García, Nuevo León. Si sabe algo del paradero, información importante de este joven, favor de comunicarse al 81-2020-4411. Y ahora vamos con este otro joven de 30 años, de Carlos Hernández Lara, también en García, precisamente. Las señas particulares de Carlos es una nariz desviada, clavícula derecha levantada, carnosidad en ojo izquierdo. Pantalón de mezclilla negro, playera de color mostaza, tenis de botín tipo Converse color verde militar, una estatura de 1.75 metros, ya lo mencionábamos, el lugar de desaparición en la colonia Punta Alta, esto en García. Ahora vamos con Emily Aileen Márquez Castillo, es una menor de 17 años, ella tiene una altura de 1.74 metros, es delgada, tiene las señas particulares de un tatuaje también en la espalda con la leyenda de Mondragón. Ella desapareció. Fue la última vez que la vieron en la colonia Valle de Santa María, esto en Pesquería. Si sabe información de estas personas, esta también menor de edad, a favor de comunicarse. Ya repetíamos el número 81-2020-4411. Bueno, ahora vamos a pasar esta información y es que tal y como lo indicaban los pronósticos meteorológicos de nuestra compañera Yuli Castillo, los chubascos se hicieron presentes en Monterrey y su área metropolitana, así como en otros puntos del estado. Y es que desde antes de las 10 de la noche, pues comenzó a registrarse la lluvia en San Pedro Garza García, en Escobedo, en Guadalupe, en Juárez, Apodaca y hasta en Monterrey. Además, en la zona sur del estado se presentaron lluvias desde temprana hora y en el caso específico de Galeana, pues hubo hasta caída de granizo. Imagínense, ya estamos viendo las imágenes, muy fuerte la lluvia presente en diferentes puntos y hay que tener precaución porque aún siguen los encharcamientos y bueno, pues vamos a también, obviamente, estar pendiente de todos los reportes que nos hagan llegar aquí a Ciber TV Noticias Monterrey. Y mire, y es que precisamente, como ya comentábamos, la zona sur del estado de Nuevo León ha tenido horas de intensa lluvia y es que es en el caso específico de Galeana que hasta granizada tuvieron. Protección Civil pues dio a conocer que en dicho municipio está cayendo bolas de hielo nuevamente y es que apenas ayer el mismo fenómeno se hizo presente en algunas partes del territorio mencionado. Estas condiciones corresponden al paso del frente frío número 45, el cual, a diferencia de muchos otros, viene con lluvia incluida también. Y es que la caída de granizo, pues, es un tema que preocupa, obviamente, a los pobladores, no solo de Galeana, sino de cualquier otro municipio que cuenten con sembradíos o plantaciones que naturalmente pueden terminar dañados producto del impacto del hielo. Y en estos temas vamos a hablar también del pronóstico del tiempo con nuestra compañera Yuli Castillo. Con mucho
muchísimo gusto, los saludo de nueva cuenta y regresamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo. Para esta jornada de martes va a continuar el pronóstico de lluvia activo, a extremar precauciones, a cargar con paraguas, y la temperatura máxima se estima que esté alcanzando los 22 grados centígrados, la humedad en el ambiente de 83%, y a las 10 de la noche un ligero descenso en la temperatura, marcando el termómetro los 19 a los 20 grados centígrados, un cielo cerrado. El pronóstico de lluvia también se encuentra activo hasta en un 40% y la humedad relativa en 87%. Temperaturas y condiciones para el municipio de García, Santa Catarina, San Pedro, las máximas de 20 grados con mínimas que se mantienen en 19 grados centígrados. También el pronóstico de lluvia se encuentra vigente para el municipio de Santiago con mínima de 18, máxima de 21 grados centígrados, en Escobedo 21 con 19, también para San Nicolás la máxima llegando hasta los 20 grados centígrados, para el municipio de Guadalupe, en Juárez, en Cadereyta, las máximas llegando hasta los 20 a 21 grados centígrados, con mínimas de 19 grados Celsius, también tormentas dispersas para Apodaca, para el municipio de Pesquería, la temperatura máxima de 20 a 21, con mínima de 19 grados centígrados. Le comento el índice de radiación solar para esta jornada, se encuentra en niveles 5, moderado. De igual manera es muy importante mantenernos muy bien hidratados a la hora de salir de casa, porque el calorcito también va a continuar. Para el día de mañana miércoles, amaneciendo con temperatura de 19 a 20 grados centígrados. Por la tarde la máxima llegando hasta 27 grados, el porcentaje de lluvia hasta en un 40, en un 50%. Van a continuar las lluvias de moderadas e intensas. Para el día jueves disminuirá, esto en un 20%, se encuentra activo con máxima de 30, mínima de 20 grados centígrados, cielo parcialmente nublado, que así va a continuar el día viernes, 32 con 21, y otra vez si viene el calorcito para el fin de semana, sábado, domingo, las máximas de 33 grados centígrados, con mínimas que estarían variando de los 21 a los 23 grados centígrados. En información nacional, el sistema frontal número 45 de la temporada se está desplazando rápidamente por todo el norte y el noreste de la República Mexicana. Esto mismo viene interactuando con un canal de baja presión que está generando un ligero descenso en las temperaturas, como ya le comentaba, y también el pronóstico de precipitación con rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora. Para Tijuana, 24 con 14, cielo parcialmente nublado. Chihuahua, cielo cerrado, 24 con 14 grados. En Mazatlán, cielo completamente despejado. También para Guadalajara, con máximas de 27 a 32, las mínimas de 14 a 20 grados centígrados. Ambiente algo fresco para Guadalajara en el transcurso de esta noche. En Acapulco, cielo parcialmente nublado, con máximas superando los 30 grados, una mínima de 23. Para el municipio de Celaya, se activa el pronóstico de precipitación, y esto mismo para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana. Para la península de Yucatán está afectando un canal de baja presión, que esto mismo está generando ambiente inestable y también tormentas dispersas, con máximas de 28 hasta los 33 grados centígrados, las mínimas de 22 a 24 grados Celsius. En Torreón, en Reynosa, cielo medio nublado con máximas de 28 a 31, mínimas de 17 a 23 grados centígrados, y también para el territorio tejano, para McAllen, se activa el pronóstico de lluvia con máximas de 25, mínima de 22 grados centígrados, y para El Paso, Texas, mínima de 13, máxima 25, y un cielo parcialmente nublado. Ya por último, le comento que para este día de martes, la luz solar, la salida a las 7:08 y la puesta a las 20:09 minutos. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Que siga teniendo usted un excelente martes. Soldep de México presenta. Vamos a la información nacional, y es que la noche del domingo pasado un total de 11 personas fueron asesinadas, esto durante un ataque armado registrado en un carril de la carrera de caballos ubicado en la seccional de El Sauz, esto en el estado de Chihuahua. Lo anterior fue confirmado por Gilberto Loya, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quien explicó durante esta mañana que ya se ratificaron 11 hombres asesinados durante el ataque. Además, Loya Sánchez comentó que como parte de las investigaciones que se llevan en el lugar, se aseguraron 4 vehículos, armas de fuego y demás evidencia que analizará la Fiscalía General del Estado. Esto para dar con el paradero de las personas que cometieron estos hechos durante la tarde del domingo.
Refirió que 5 personas murieron en el lugar de los hechos y 6 más perdieron la vida en diversos hospitales, quienes fueron trasladados por sus propios medios para recibir atención médica de urgencia debido a la gravedad de las lesiones que les habían provocado. Asimismo, personal de servicios periciales y servicio médico forense acudieron al lugar para proceder también al levantamiento de evidencias y de los cuerpos. A su vez, la corporación dio a conocer que hasta el momento ninguna de las víctimas ha sido identificada. Sin embargo, la movilización y la alerta se mantuvo activa en esa zona de la ciudad de Chihuahua. Y un video difundido en redes sociales muestra a Horus García, exfuncionario municipal, agrediendo con insultos verbales y hasta señas obscenas, esto a mujeres que protestaban en Ciudad Victoria, Tamaulipas, contra pues los feminicidios y las desapariciones tras el caso de la joven Devani Escobar. Imagínense. Las imágenes muestran al exfuncionario provocando a los manifestantes. Cuando ellas pues se acercaron, el político comenzó a correr y les hizo señas obscenas. Por medio de su cuenta de Instagram, el político compartió videos en los que se ve obviamente dialogando con policías municipales, aparentemente tras el incidente. El domingo, mujeres protestaron, esto en el Paseo Méndez en Ciudad Victoria, contra las desapariciones y los feminicidios. Las manifestantes argumentaron que en Tamaulipas las autoridades se levantan las manos en los casos de mujeres desaparecidas, pero sí actúan contra las manifestaciones. Y el gobierno federal buscaría un pacto con empresas privadas para controlar el precio de al menos 25 productos de la canasta básica y así tratar de controlar la inflación. El vocero de Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, que todavía no se decide qué bienes incluir en el acuerdo ni cuáles serán las empresas con las que se iniciarán las negociaciones. Además, fuentes revelaron a Bloomberg que el presidente López Obrador sostuvo reuniones con líderes empresariales, pero no se ofreció más detalles al respecto. Este lunes, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador reveló que tendría reuniones para tratar lo de la inflación, pero no reveló con quién tendría los encuentros. El mandatario resaltó que parte de su plan es aumentar la producción local de alimentos. Eso es lo que ahora estamos tratando, fortalecer la producción y dar facilidades para que haya libre mercado, que no haya aranceles y que podamos adquirir lo que nos convenga en el extranjero, sobre todo productos de la canasta básica, así lo mencionó. Y derechohabientes del Infonavit podrán obtener créditos para adquirir terrenos de uso habitacional o mixto a través de sus crediterrenos. El delegado de Nuevo León, Sergio Sertuche, explicó que anteriormente los préstamos eran únicamente para comprar casas nuevas, casas existentes o remodelaciones, pero ahora podrán adquirir los predios construidos a su gusto. Los derechohabientes deben contar con relación laboral vigente y podrían obtener un crédito por hasta 2 millones de pesos a un plazo de 15 años. Los interesados pues deben de ingresar también a la página micuenta.infonavit.org.mx y llenar un formulario. Y mire, Grupo Bimbo anunció un acuerdo para la venta de su negocio de confitería, y es que es Ricolino. Se trata a Mondelez International por un monto, imagínense, de 27 mil millones de pesos. De acuerdo con Bimbo, esta decisión le va a permitir convertirse en un líder global más fuerte en alimentos basados en granos y concentrarse en sus industrias de panificación y snacks. Por su parte, también Mondelez, empresa líder mundial snacks, esta operación le va a permitir duplicar el tamaño de su negocio en México, ampliar su presencia en el segmento también de confitería y le brindará también un atractivo punto de entrada a la categoría de chocolates, esto en el país. Bimbo detalló que con 10.147 millones de pesos en ventas netas 2021, Ricolino es de los mayores jugadores en la categoría de confitería en México. Y vamos a esto, y es que Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud Federal, aseveró que en México se está en proceso de cerrar la fase epidémica y en tránsito también de pasar el estado endémico del COVID-19. En la conferencia matutina llevada a cabo en Palacio Nacional, López-Gatell Ramírez detalló que nuestro país cumple con los criterios de la Organización Mundial de la Salud para declarar el estado endémico. El funcionario de Salud Federal afirmó que entre los criterios que da la OMS se encuentra la alta cobertura en la población adulta, el cual presumió que es del 90%, lo que conlleva a alta inmunidad poblacional, así como pocos casos y decesos por el coronavirus. López-Gatell dejó en claro que el COVID-19 no se va a ir de la humanidad como no se ha ido ningún virus, razón por la cual la población debe acostumbrarse a vivir con la enfermedad de ahora en adelante. Escuchemos. La Organización Mundial de la Salud
analiza ya desde hace varias semanas cuáles pueden ser las perspectivas de esta epidemia. ¿Cuándo ya podemos decir que ya no estamos en un estado epidémico? En algún momento tenemos que decidirlo y tiene que ser con bases científicas, con bases técnicas. Esto es importante porque COVID-19, el virus SARS-CoV-2, no se va a ir de la humanidad como no se ha ido casi ninguno de los virus respiratorios que han causado epidemias, incluida la influenza. Y tenemos que transitar ya del estado epidémico que nos mantiene con una serie de medidas especiales que afectan a múltiples aspectos del bienestar social de las personas, de las comunidades, de los pueblos, de los países, a un estado de vivir con el virus en sus características. Este estado técnicamente le llamamos estado epidémico, al estado agudo, y al estado prolongado le llamamos estado endémico, es decir, ya vivir con el virus. Para los virus respiratorios, característicamente, hay fluctuaciones, hay cambios. Durante la temporada de calor bajan los contagios, durante las temporadas de frío suben los contagios. Influenza es el modelo más característico y es muy probable que COVID-19 empiece a comportarse de esa manera. Entonces, con base en estos criterios, aunque todavía están por formalizarse por parte de la OMS, podemos identificar que en México estamos ya cerrando el ciclo epidémico y transitando a el estado endémico. Bueno, también Hugo López-Gatell mencionó precisamente el anuncio de la vacunación, esto a menores de 12 años. Escuchemos. Abrimos el registro para la vacunación universal de niñas y niños de 12 años en adelante. El registro estará abierto a partir de este próximo jueves, 28 de abril, y se trata de que no solamente niñas y niños con comorbilidades, como lo hemos venido haciendo desde hace cuatro meses y medio, sino también todos los niñas y niños sanos de 12 años en adelante ya van a ser disponibles las vacunas para que las reciban. Cobertura universal a partir de los 12 años. Sol de México presentó. Y ya son las 10 de la mañana con 36 minutos. Ya a esta hora vamos a pasarle el siguiente video para que lo vea y ponga atención, porque esto es en China, Nuevo León. Es precisamente la llovizna, la lluvia también que está presente en aquel lado. Y es que es precisamente este tubito que mide la intensidad también de la lluvia. Son 4 milímetros, también es una cantidad muy importante, referente. Y es muy importante debido a la sequía que está pasando actualmente el estado de Nuevo León. Sabemos, pues obviamente las presas han estado vacías últimamente, han estado en muy poca cantidad. Y esta lluvia que ha estado presente en el área metropolitana estos días, que también nuestra compañera Yuli Castillo nos dice que van a continuar, bueno, es de buen augurio. Esto quiere decir que a lo mejor pueden ser buenas noticias referente a la presa, también el cuchillo que está de aquel lado en China, Nuevo León. Nosotros vamos a dar lectura a algunos mensajes que ya están aquí referente en la transmisión en vivo, como lo es Jesús Ramírez, que dice, ¿por qué esconden los dueños del hotel? ¿Por qué no acceden a dar los videos si se supone que son inocentes? Nos menciona Jesús. David García, que nos está saludando desde Brasil, ya se había tardado David. Lidia Alejandra, muy buenos días. Lidia, muchas gracias. Polo Villarreal, Ángel también, Tyler, Rogelio Flores, y a toda la gente que nos está viendo, muchas gracias por sintonizarnos. Compartan esta transmisión y denle me gusta. Nosotros vamos a una pausa comercial. ¿Quieres que tu publicidad se vea y se escuche así? Fue lo que organizó Bud Light para dar inicio al norteño Summer House en la Sultana. Ingredientes orgánicos, el concepto de cocina de crianza que maneja el restaurante. Nosotros te ayudamos, los mejores precios, con la mayor calidad, ya sea para darle la mejor publicidad a tu negocio o realizar el video de tu grupo musical en Ciber TV Estudio Digital. Estamos listos para ofrecerte el mejor servicio de una manera eficaz, creativa, honesta, pero sobre todo accesible. Filma en tu locación o en un estudio equipado con el espacio y los materiales necesarios para materializar tus ideas. Escríbenos y pide información en nuestras redes sociales o comunícate a nuestro WhatsApp 8123-522202. En Ciber TV Estudio Digital, estamos para ayudarte.
Bueno, ya pasamos a la sección internacional y miren nada más, Elon Musk ha comprado Twitter por 44 mil millones de dólares, imagínense, 44 mil millones de dólares. De acuerdo con el comunicado oficial, la red social ha aceptado la oferta inicial del CEO de Tesla para adquirir la compañía por 54.20 dólares por acción. Y también una vez que se complete la transacción, Twitter se convertirá en una empresa privada. Con esto, los accionistas de la red social recibirán 54.20 dólares por acción, lo que representa una prima del 38% respecto al precio del cierre de las acciones del 1 de abril de este año. Último día de la negociación antes de que Musk revelara su participación del 9.1% de la compañía. Por su parte, Musk señaló que al ser Twitter una plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad, entre sus planes pues está que la red social mejore con nuevas funciones, algoritmos de código abierto, combatir también contra los bots de spam, que obviamente son muy complicados, y también autentificando a todos los humanos para desbloquear el enorme potencial de la plataforma. Y mire, los gobiernos de Suecia y Finlandia mantienen contactos para presentar conjuntamente y a mediados de mayo sus respectivas solicitudes para unirse a la OTAN, según la empresa de ambos países. Este lunes, un diario finlandés ha publicado que Suecia ha propuesto que de los países también que expresen su intención de unirse el mismo día, y Zelensky también ha aceptado siempre y cuando el gobierno sueco haya tomado una decisión. El periódico sueco Expressen ha confirmado esta información citada. Suecia y Finlandia acuerdan presentar conjuntamente sus solicitudes de ingreso en la OTAN. Los últimos sondeos apuntan a que el 68% de los finlandeses apoyan a unirse a la OTAN, más del doble que antes de la invasión de Ucrania, y que solo el 12% se opone. En Suecia es más ajustada, pero también hay apoyo mayoritario a unirse a la OTAN. Y un hombre armado abrió fuego, esto en un jardín de infantes este martes, esto en la región central de Rusia, dejando al menos lamentablemente 4 muertos, confirmando un reporte de la agencia rusa Interfax. El atacante, que habría matado al menos 3 personas, que se suicidó más tarde. Confirmamos el tiroteo, que hay 4 cuerpos, dijo un representante de las autoridades regionales a una agencia de noticias internacional, mientras que una fuente policial precisó que 2 niños murieron en el ataque. Muy lamentable. Según información preliminar, hubo un tiroteo en un jardín de infancia y como resultado, 2 niños, un maestro y el atacante murieron, precisó el jefe del Departamento de Información, Kamal. Dijo que los investigadores estaban trabajando en la escena para establecer más información y se desconocen las edades de los pequeñitos, los muertos, que tendrían también entre 6 y 6 añitos, así lo dijo Kamal. Es una fuente policial que también lo mencionó a la agencia de noticias, porque el tiroteo pudo haber sido el resultado de un conflicto doméstico. Y un juez de Nueva York ordenó hoy al expresidente estadounidense Donald Trump a pagar $10,000 diarios por incumplir una citación judicial relativa a una investigación sobre sus empresas. El magistrado Arthur Engoron afirmó que el exgobernante deberá abonar esa suma por desatino también hasta que demuestre haber cumplido con las exigencias de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien se refirió al fallo como una victoria judicial. Durante años, Trump ha tratado de evadir la justicia y detener nuestra pesquisa sobre las finanzas de su empresa, pero el fallo de hoy demuestra que nadie está por encima de la ley, afirmó la fiscal neoyorquina. Sobre Trump, quien aparentemente aspira a postularse nuevamente en las elecciones del año 2024, pesan cerca de 10 de investigaciones y demandas que van desde los intentos por anular los comicios del año 2020 hasta el ataque al Capitolio, esto en Estados Unidos. Y bueno, a esta hora de la mañana vamos a pasar con las tendencias y nuestra compañera Carlos Mosigo. Hola Carla, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida.
Hola Nayeli, muy buenos días, excelente martes. Y el día de hoy te traigo unos videos muy interesantes, muy graciosos, de todo un poco. Así que agárrense porque vamos a empezar. Y vamos con el primer video. Déjenme le platico que por lo regular uno cuando hace frío, oye, toma su cafecito con su pan y lo chopea, ¿verdad? Pero en este caso un aficionado yankee se volvió viral porque él, el hot dog, lo chopeaba en la cerveza. Si usted no me cree esto que está haciendo este aficionado de los Yankees de Nueva York, vamos a verlo. Híjole, ¿qué les parece esta nueva combinación, esa nueva técnica? Cerveza y hot dog, ¿verdad? Y continuamos con otro video en Perú que imagínese que usted va en el metro y que se topa a su pareja, pero con la amante. Esto fue lo que sucedió en Lima, Perú, y las imágenes se volvieron viral. Y vamos a ver la pelea que se armó en los vagones del tren. Y ahí quedó la pelea. Y vamos a continuar ya por último otro video también muy bueno que fue grabado en Cancún. Imagínense que están en la playa a gusto y que se acercan unas chicas guapetonas a darte un shot, pero tú, la novia, está ahí en la alberca, pues no se tardó, se salió de la alberca y le echó una mirada que no, de terror. Le fue muy mal a este chico ahí en Cancún. Vamos a ver el video. Y Nayeli, estos fueron los videos más virales y tenemos un poco de todo. Están picarones los últimos. Me encantó el último. Oye, la chica de volada saliendo de la alberca, hasta escuché el tararara, tararara del el marcando intermedio, ¿no? Mira, ahí se para, ay, se acomoda el traje de baño. Ahí voy. Me siento, ¿qué pasó? La mirada. La mirada asesina, ahí va. ¿Qué está pasando? Todo lo está diciendo ahí con la mirada. Oye, marcando muy guapas territorio. Las muchachas, cabe destacar, muy guapas. Yo no sé qué hubiera hecho ahí. La verdad, yo me hubiera divertido, pues estamos de vacaciones, no pasa nada. Así es, ¿verdad? Así es. Llegó ella marcando territorio y ya de ahí ya no la quitaron, ¿verdad? Oye, pero cada quien, ¿no? No sabemos nosotros, a lo mejor, pues que nosotros vemos, pero no sabemos. No sabemos, entonces, sí. Cada sí, quien. Oye, ni para qué decir del hot dog con la cervecita, ¿a qué sabrá? Hay que probarlo, para a lo mejor sabe bien, no es una buena combinación, hay que patentar eso también por parte del muchacho, porque ahí se ve, mira, ahí, justo, chopeando, mira, el hot dog. Híjole, ¿sabes a mí qué es lo que me da cosa, Nayeli? Que si cae el pan en la cerveza, es la salchicha. El ingrediente especial, Carla, tú no sabes. Ay, a lo mejor. No. No sabemos, pero al menos no le puso ahí, o sea, no se ve que traiga catsup, ni mostaza, ni mayonesa, está solamente la salchichita y el hot dog, pero se ve el súper normal, ¿eh? Como que ya él lo hace normal, como que no pasa nada, pues eso, el panecito, ajá, a gusto, tranquilamente. Así es. Pero bueno, ¿qué tal el que grabó todo eso? La reacción que ha de haber visto, ¿no? Y va solo, también hay que decir eso, que a lo mejor va solo. Y pues dijo, de aquí soy. Pues aquí. Bueno, no está de más probar y a ver, checar esta nueva técnica, a ver qué tal, ¿sabe? Yo te digo la próxima semana, a ver qué tal. Te grabas para ver tu reacción, claro, ver que tu sí, cara, a ver, aquí que aquí voy a traer el video. Tendencias. Oye, así Carla, es. Pues muchas gracias. ¿Tus redes sociales? Claro que sí, me pueden buscar como Carla Omosigo en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, en todas las redes sociales, ahí me pueden buscar y me pueden mandar material. Si usted dice, ay, grabé a la tía, a la mamá, o hay un video que quiere que compartamos, así chusco, que nos lo mande aquí a Ciber TV Noticias y se lo vamos a compartir. Perfecto, muchas gracias, Carla, por la información. Nos vemos, adiós. Bueno, y del otro lado del estudio ya se encuentra listo nuestro compañero Poncho Pérez con los espectáculos.
Información de los espectáculos en esta mañana de martes. Gracias por estar con nosotros. Llegamos con la información de los espectáculos y arrancamos con Bad Bunny. Oiga, definitivamente este cantante puertorriqueño no solamente abarca los escenarios musicales. ¿Por qué? Porque ya había participado recientemente en esta cinta que estamos viendo justamente en pantalla al lado de Brad Pitt en esta película que se llama Bullet Train. Bueno, pues el día de ayer justamente se dio a conocer que este famoso cantante llega al mundo Marvel, así como lo escucha, porque Bad Bunny y Sony Pictures expanden sus límites para concretar un proyecto cinematográfico que, como le menciono, bueno, pues sí, aterrizará justamente dentro del mundo de Marvel. La productora confirmó que se encuentra trabajando ya en el desarrollo de la película El Muerto, con el cantante justamente quien dará vida a este personaje. De acuerdo con un reporte del sitio Deadline, la noticia se reveló en CinemaCon durante un panel donde Bad Bunny de repente apareció y todo mundo se preguntó, ¿qué está haciendo el cantante aquí? ¿Irá a cantar? Pues no, es que justamente era presentado pues como el cantante, la persona que dará vida justamente a este personaje. Ahí en redes sociales había controversia, porque la verdad es que los fanáticos de las cintas de Marvel, muchos no estaban de acuerdo en que metan a Bad Bunny, pero si están de acuerdo o no están de acuerdo, la cosa es que ya es un hecho, ya lo anunció justamente así esta famosa productora. Y bueno, pues ahora solamente tendremos que esperar para que llegue el momento de que se presente justamente. Mire, ahí estaba este anuncio que ayer varias páginas de los Estados Unidos estuvieron compartiendo a través de las redes sociales. Dicen, tras explorar las posibilidades en el mundo de Spider-Man, la productora se empeñó con la búsqueda de personajes latinos que se adaptarán a Bad Bunny, pues confesaron que tenían ya gran entusiasmo en trabajar con el cantante. Eso sí, estaban diciendo que se pusieron muy de acuerdo con él, porque las grabaciones empiezan ya en 5, 4, 3, 2, 1 y él también empieza su gira por diferentes partes de Latinoamérica, o sea que hay que tener bien pues estructurados los horarios, los días en que grabará, porque este muchacho va a andar entre diferentes escenarios por todo el mundo y también grabando esta cinta. Bueno, pues ahí está justamente la información de Bad Bunny. Vamos a cambiar también, vámonos ahora con otro reggaetonero, quien el día de ayer también estuvo muy feliz. Estamos viendo en pantalla a Maluma, nada más y nada menos, porque ayer estuvo presentando su figura de cera, que hace algunos días lo hizo también Bad Bunny, justamente en el famoso Museo Madame Tussauds de Orlando. En esta ocasión, esta figura irá al Madame Tussauds de Orlando, pero el día de ayer fue presentada en Colombia, en la tierra natal del cantante puertorriqueño. Ahí estamos viendo justamente a Maluma, quien está posando y haciendo esa misma pose que tiene la figura de cera que ayer fue presentada, como le menciono, allá en su país. Estará algunos días. De hecho, Maluma estuvo compartiendo a través de las redes sociales que los esperaba a todos en el museo donde se está mostrando, porque le estará pues haciendo acto de presencia para, aparte, que el público conozca esta figura. Bueno, podrán tomarse la fotografía con el cantante, con el original y con la copia o con la versión cera, que justamente es la que estamos viendo en pantalla. A ver, vamos a escuchar un poco. Ahí está. Mientras tanto, está allá en Colombia, pero en próximos días llegará al Museo Madame Tussauds de Orlando, Florida. Oigan, cerramos con información nada más y nada menos que de este rapero que muy polémico, 6ix9ine, que bueno, pues a mucha gente no le cae. También de repente está involucrado en muchos problemas legales en los Estados Unidos. Lo que es cierto, y hay que reconocer y hay que aplaudirle, es que este chico, vaya que tiene bastante billete, y lo que ha hecho últimamente, bueno, no últimamente, lo hace en algunas ocasiones previas y siempre lo está compartiendo a través de las redes sociales. De repente, así como se va a diferentes clubs de bailarinas nudistas a soltar mucho dinero, pues también de repente agarra bolsas de dinero y se va con las personas más humildes y lo reparte. Hace unos días apenas estaba compartiendo que estaba en los Estados Unidos, se topó a unos vendedores de flores, unos mexicanos, y bajó y les dio $20,000. Pues ayer, señor, señora, él está en México y dice, estoy dejando México, pero antes de irme, mire, yo paso por estos poblados y ayudo a esta gente. Le regaló $1,000,000 a estas personas que estábamos viendo justamente en pantalla. Muy humilde la familia. Esos son los vendedores de flores mexicanos a los que antier, si no me equivoco, los regaló $20,000. Dijo, traigo hasta $20,000, son para ustedes, disfrútenlos y compártanlos con quien más quieran. Y las primeras imágenes que veíamos, pues es de esta familia muy humilde. No dice la locación, lo que es cierto es que se bajó con $1,000,000, así como escucha, $1,000,000, y se lo regaló a esta familia que sin duda
pues me imagino que lo harán, lo utilizarán de la mejor manera. Ahí estamos viendo, ahí traía, miren, la mano, $1,000,000. Bajó a esta pequeña chocita de esta casa y mire, ahí entra con esa bolsa, sorprende a la familia regalándoles esta tremenda cantidad de dinero. Bueno, pues es aplaudible para este cantante, quien siempre por lo general le están tirando en redes sociales porque vaya que es bastante polémico. En la información de los espectáculos en esta mañana, les deseo que tenga un excelente martes. Muchas gracias, Poncho. Ahora vamos a la información deportiva con Rafa Martínez. ¿Qué tal, Rafa? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Ayeli? Gusto saludarte. Listos con la información de los deportes. No sé si tuviste la oportunidad de ver el clásico regiomontano femenil, que la verdad, mis respetos para las chicas, se entregan al máximo. Y la verdad, la gente que tuvo la oportunidad de ir al estadio el día de ayer, más allá de que no hubo goles, yo creo que salieron satisfechas de ver la manera en que se respondieron en el terreno de juego tanto las jugadoras de Rayadas como las jugadoras de Tigres. Y es que el partido tuvo emociones en ambas porterías. Las mejores jugadoras del encuentro fueron las porteras de ambas escuadras. Una buena entrada, arriba de 30,000 aficionados los que se dieron cita el día de ayer en el Gigante de Acero, que por cierto, no hubo goles, pero sí hubo una torrencial aguacero, una lluvia, un diluvio que se presentó sobre todo en el segundo tiempo del partido. Pero la gente no se movió de sus lugares, ahí estuvieron apoyando, es una verdadera fiesta. La verdad, si usted todavía no le da la oportunidad al fútbol femenil, se lo está perdiendo. Así hubo llegadas por parte de Tigres Femenil, llegadas por parte de las Rayadas, un buen espectáculo el que disfrutamos ayer. Lastimosamente, pues no hubo anotaciones, 0-0 el resultado final en este partido. Con este resultado, las Rayadas ya amarraron el primer lugar. Falta solamente una jornada para que termine la fase regular y ahora sí meternos de lleno a lo que será la liguilla, donde las Rayadas buscan el bicampeonato. Así lo ha manifestado en reiteradas ocasiones Eva Espejo, directora técnica de las Rayadas. Mira, no, en cuanto al arbitraje, no, nunca voy a hablar, lo respeto mucho. Creo que son partidos de alta intensidad, de ida y vuelta, y de pronto hay momentos donde creo que se puede estar o más cerca o juzgar de otra manera, pero eso realmente el protagonismo, no le va a dar protagonismo al arbitraje. Al final ellos saben que cómo van a hacer. Confío en que la comisión siempre va a hacer su trabajo, revisa los videos, hace todo, así que yo confío, de eso no voy a hablar. Y al final, pues nos faltó el gol. Digo, sí hubo uno, pero ahí en las palabras de Eva Espejo, directora técnica de las Rayadas. Y es que, pues sí, en el partido hubo demasiados errores arbitrales que afectaron a los dos equipos. Monterrey o las Rayadas se vieron un poco más afectadas porque les anularon un gol, que eso obviamente va directamente al marcador, pero por ahí las Rayadas se salvaron de que les marcaran un penal en contra. También hubo una mano dentro del área del equipo de Tigres que era penal para las Rayadas, un fuera de lugar increíble que fue marcado en el momento en el que viene la pelota de un rival y el árbitro, la banderada en este caso, decide levantar la bandera para marcar un fuera de lugar. Esto provocó la ira de Rebeca Bernal, jugadora de Rayadas, que reclama y se va expulsada por la forma airada en la que reclama. A fin de cuentas, pues tuvo emociones hasta con las polémicas arbitrales. Roberto Medina también habla sobre el desempeño de su equipo. De posesión de pelota, abusamos a veces un poco de la pelota larga, pero yo creo que todas las futbolistas hicieron lo mejor que pudieron dentro de la cancha, y que, como vuelvo a repetir, creo que es un empate justo. Pues yo creo que hoy nos paramos muy bien en la cancha. Obvio, tenemos detalles, los analizaremos en corto nosotros, esas fracturitas que por ahí tenemos de repente defensivas, pero en general el equipo compite bien y yo creo que vamos bien de cara a lo que viene. Ahí las palabras de Roberto Medina. Ya solamente resta un partido de fase regular,
para meternos de lleno a la liguilla por el campeonato, donde Rayadas y Tigres son las amplias favoritas para llegar a la final, y por qué no pensar en otra edición más de una final regia femenil. Y vámonos a cambiar de información, porque hoy hay actividad de la Conca Champions, la final que se disputará entre el equipo de Pumas y el Seattle Sounders. El partido es a las 9:30 de la noche, es a dos partidos, la ida será esta noche 9:30 en el Estadio Olímpico Universitario, donde ya anunció el equipo de Pumas que hay venta de boletos ya completamente sin disposición, ya el estadio estará en su máxima capacidad. Pumas con un plantel reducido, un plantel modesto, dando pelea tanto en Conca Champions como en la Liga MX, y pues a seguir manteniendo la hegemonía de los clubes mexicanos sobre los clubes de la MLS. Esta es la oportunidad para que el equipo de Pumas dé el primer zarpazo y pueda ponerse adelante en el marcador global. Y bueno, pues también, ya que se está hablando de los equipos capitalinos, déjenme le platico lo que el día de ayer se dio a conocer, esta gran noticia, y es que el Manchester City estará en nuestro continente el próximo mes de julio, y el día 20 se estará enfrentando a las Águilas del América en un encuentro que se celebrará muy cerca de acá, en Houston, Texas, donde seguramente habrá una gran capacidad para los aficionados americanistas, que son muchísimos, y los que radican sobre todo en el territorio de Texas, allá en los Estados Unidos. Y bueno, pues también hoy hay motivo de celebración, motivo de fiesta, porque el torneo más importante a nivel de clubes, a nivel mundial, tiene su partido el día de hoy con el del Real Madrid frente al Manchester City. Juegazo, 2:00 p.m. el encuentro, donde buscará el equipo del City pues dar la sorpresa y poder avanzar o dar un paso importante hacia la final. Son partidos de semifinales, hay que recordarlo. Este es el juego de ida que se disputará en Inglaterra. Semifinales, partido de ida hoy 2:00 p.m. Manchester City frente al conjunto del Real Madrid. Mañana también hay actividad, y bueno, por lo pronto vámonos con lo que sucede también con la selección mexicana, porque se ha dado a conocer que la selección mexicana tendrá un encuentro cerca también de la ciudad de Monterrey, allá en Torreón, Coahuila, en el TSM, territorio Santos Modelo. Estará recibiendo a la selección mexicana en el partido de las naciones de CONCACAF, la Liga de Naciones, frente al equipo de Surinam. Así que bueno, pues tendrá esta oportunidad la gente de poder ver a la selección mexicana, el partido pues que se jugará el 11 de junio a las 9:00 p.m. en territorio Santos Modelo. Es lo que tenemos, Nayeli, en la información de los deportes, y la verdad, si tú has visto a las chicas jugar, no me dejarás mentir que es un gran torneo el que han hecho a lo largo de la temporada, y que por eso nos regalaron un buen clásico, aunque no hubo goles. Oye, Rafa, de hecho me atrevo a decir que juegan hasta mejor que los hombres. Hay mucha pasión, hay mucha entrega, pero pues lamentablemente no se ve la misma afición a comparación de un clásico normal, también de los felinos de hombres, lo cual pues llama la atención, ¿no? Sí, es que poco a poco le han ido dando la oportunidad. Fue una buena entrada, 31,000 aficionados los que se dieron cita en el Gigante de Acero. El partido fue tarde, a las 9, se acabó a las 11:00 p.m. y pues había, fíjate, es bien diferente la forma en que se divierte la afición que va a ver a los equipos femeniles que a los de varones. Es un ambiente mucho más familiar, vi muchísimos niños, muchísimos, claro, muchísimas damas y gente que iba en familia a apoyar tanto a Tigres Femenil como a las Rayadas, y en cuanto a ambiente, genial, espectacular. Y luego todavía la lluvia pues le dio ahí un ingrediente especial al partido. En lo personal, mi niña tiene un abono también para las Rayadas y le encanta ir. Rafa, muchas gracias por tu información. Gracias, Nayeli, buenos días. Buen día. Once de la mañana con 2 minutos, ya a esta hora nosotros despedimos nuestro noticiero, no sin antes pasarle a nuestras redes sociales, donde puede estar en contacto con nosotros. Ya está el portal web CiberTV Noticias, mty.com, Facebook CiberTV, Twitter CiberTV Noticia 1, Instagram _CiberTV y en TikTok @CiberTV Noticias. Nuestro también WhatsApp, al cual usted puede hacer llegarnos cualquier reporte, anomalía 81-23-52-22-02. Ahí escríbanos y coméntenos todo lo que esté pasando. Nosotros nos despedimos, no sin antes decirle que nos pueda ver a las 12:00 p.m. con más información que tenemos para usted. Nos despedimos, que pase muy buenos días.